El Centro Escolar General Hermenegildo Galeana está cumpliendo 20 años y en este tiempo ha formado hombres y mujeres de mucho provecho que ahora ocupan diferentes cargos en el servicio público y privado. En ese sentido, la directora de este plantel educativo, María Celia Armenta de León, refirió que ya están abiertas las inscripciones para las diferentes carreras que se ofertan con una planta docente que cuenta con maestrías que garantizan el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a los tiempos y exigencias que se están viviendo en estos días. En este día tan especial, estamos exactamente cumpliendo 20 años el 12 de septiembre de 2019, 20 años de existencia de esta institución que ha estado impartiendo educación superior y que se ha beneficiado, como tú lo mencionaste, se ha beneficiado la Costa Grande, porque de todos los municipios, afortunadamente, en algunas u otras generaciones sí tuvimos alumnos de todos los municipios, incluso de Lázaro Cárdenas y municipios de la Costa Chica. Así que de Zihuatanejo de Azueta, durante toda esta historia de vida que llevamos, también hemos tenido egresados de esos municipios. Maestra, importante destacar que ahora los egresados pues tienen trabajo, están ocupados ya en su quehacer respectivamente, contadores, abogados, docentes, que pues han puesto en alto, ¿no?, esta escuela. Consideramos que sí, más que nada la aprobación la han dado la sociedad y efectivamente en todos los municipios, por ejemplo, todos los ayuntamientos se ven poblados con profesionistas egresados de aquí, de la institución. Tenemos muy buen reconocidos contadores, reconocidos abogados, los docentes, no se diga, porque creo que no existe alguna escuela secundaria en la cual no esté alguno de los egresados nuestros. Y sobre todo los egresados de las últimas generaciones, cuando ya fue una disposición de que cumplieran con su examen de oposición y que resultaron idóneos. Eso es mucho, muy importante. Pero también ahorita tuvimos 2 años de receso en lo que respecta a la formación de profesores de educación secundaria, con especialidad en biología, en español, en historia. Tuvimos 2 años en los cuales no hubo alumnado. Pero este año nuevamente se retoma, tenemos ya un grupo muy bueno, de muy buen número de alumnos, en el cual reanudamos la formación de docentes para educación secundaria. Y vamos a trabajar con el plan curricular, plan de estudios nuevo, que hace un año, 2018, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. Y recuerda también, Memo, el Ejecutivo Federal ha indicado que para las escuelas formadoras de docentes va a haber mucho apoyo, porque es importante que los profesores que deben de impartir clases en las escuelas en toda la República sean profesionistas que se hayan formado en este tipo de escuelas, en escuelas formadores de docentes. Okay. Y lo que nosotros ofertábamos anteriormente como licenciatura en educación secundaria, ahora se llama licenciatura en educación y aprendizaje, de acuerdo al nuevo plan de estudios 2018. Así que queda abierta la invitación para todos aquellos jóvenes que todavía no se han inscrito. Tenemos lugares disponibles, tenemos matrículas disponibles para que se inscriban bien, para incorporarse y formarse como futuros profesores de educación secundaria o bien en las otras carreras. Y las otras carreras son licenciatura en Derecho, licenciatura en Contaduría Pública, en la modalidad escolarizada de lunes a viernes, y los sábados licenciatura en Derecho y licenciatura en Administración de Empresas, y luego ahí va los de para que estudien para la maestría en Ciencias de la Educación o la maestría en Administración, que probablemente no se aperture, ya que solo tenemos 2 alumnos que están interesados en ello. Sí. Entonces ya están las inscripciones abiertas. Todo, ya el lunes 2 de septiembre iniciamos clases. Okay, sí. Perfecto. Y en todas las licenciaturas, en Derecho, en Contaduría y en Normal Superior o la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje formadora de docentes. Okay, ¿a partir de qué horas, maestra? A partir de las 8 de la mañana iniciamos. Recuerden que
pues aquí desafortunadamente podemos decir no gozamos de tantas vacaciones o de vacaciones, puesto que es un programa continuo. El trabajar con programa cuatrimestral, las licenciaturas universitarias, pues eso nos imposibilita que haya días de descanso para nosotros. Estamos activos todo el tiempo y vamos a trabajar de 8 a 1:30 con los jóvenes que estudian su carrera universitaria. La directora reconoció la confianza depositada por los padres de familia por todos estos 20 años que el SEGA se ha posicionado siendo una de las escuelas de prestigio, formadoras de protagonistas y referente en lo que se refiere a una preparación académica integral que ha valido el reconocimiento de otras instituciones y de la propia Secretaría de Educación Pública. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.